preferida. Conquista y me desvalija la sesera. ¿Qué estás haciendo aquí, en medio de la nada? Ah, soy Chad el Asombroso, el brillante y elegante señor de los acertijos. ¿Serás capaz de resolver mis adivinanzas? ¿Puedes llevarte un pastel? Si hay pastel, pienso resolver todo lo que me propongas. Mi cabeza se forjó con un martillo y con una lima me lijaron. Con mis fauces devoro cuanto ponen ante mí. Una espada. Mi cabeza se forjó con un martillo y con una lima me lijaron. Con mis fauces devoro cuanto ponen ante mí. Una herramienta de hierro forjado, fauces, boca, boca llave, una llave y una cerradura. ¡Magnífico! ¡Qué perspicacia! Pero todavía hay otro. Vi algo extraño con una forma curiosa cantando en una taberna. Tenía el pico debajo, las patas separadas y no podía caminar. Vi algo extraño con una forma curiosa cantando en una taberna. Tenía el pico debajo, sí, las patas gaita. Separadas y no podía caminar. ¿Algo que canta? ¿Un instrumento musical? ¿Esa vejiga con tubos que gimotea y resopla? ¡Una gaita! ¡Muy bien! Este era difícil, solo apto para las mentes más agudas. Y ahora, la prueba final. Bajo una techumbre de lágrimas, el camino de mi desquite se dispersa. Los frutos caen de los árboles cuando sacudo el bosque. Tiene que ser una tormenta, pero por si acaso... Estoy algo confusa. ¿Puedes repetirlo? Bajo una techumbre de lágrimas, sí, el camino de mi desquite se dispersa. Los frutos caen de los árboles cuando sacudo el bosque. La lluvia cubre la tierra como un techo, y el tremor de los rayos y truenos puede tirar las piñas de una rama. ¿Una tormenta? Eres brillante como el sol de mediodía. Tu ingenio ensombrece mis palabras y una proeza así merecería 3 pasteles. Por desgracia, ya no me quedan. ¿Lo del pastel era mentira? No te enfurruñes. Tengo una recompensa más acorde a tu talento. Adiós, Chad. Tus acertijos me han divertido mucho. No te vayas. Lee algún otro de mis escritos. Me pregunto si se cansará Inglaterra de jugar con las palabras. ¿Morirán conmigo los acertijos? El bruto usa otros... espero.
Ok. ¿Se puede subir? Plan... Vamos a ver si con... Y ahora vamos a pillar estos tesoros. Basim tiene que estar en plan, pero esta no se preocupaba tanto por su hermano. Mejor no llamar la atención aquí.
A ver. Ah, coño, vale. No hace falta, de verdad. Creo que sí se puede. Lo suyo de todos modos sería que me dejas entrar y ya. Venga, ¿quién va a empalar a quién?
cojones, tío? Tengo que ir por el otro lado. ¿Qué cojo? ¿Y por qué con este sí? Okay. Lo tendré en cuenta para la siguiente. Okay, gracias por esto.